Hola, bienvenidos a un PolipSessions más. Yo soy Sonia Medina y estamos hoy con Daniel Nava, director de Academia Art Team aquí en Mexicali. ¿Cómo estás, Daniel? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por dejarnos entrar aquí a tu estudio, muy, muy padre tu estudio aquí en Mexicali. Háblanos un poquito de ti. ¿Quién es Daniel Nava? Pues Daniel Nava, pues es un creativo que está bien loquito y que decidió impulsar el medio de las artes, primero en Ensenada, después en Tijuana y luego en Mexicali. Desde muy joven, pues mi papá se dedicaba a las artesanías. Entonces viví con mi padre haciendo dibujos, diseños, haciendo pues un poquito de arte, escultura y todo el rollo, ¿no? A partir de que yo veía eso, pues también empecé a desarrollarme en las artes. Cuando ya estaba más grande, surgió el interés por la animación, por contar historias. Y cuando salió Toy Story, pues empezaba el tema de la animación por computadora, ¿no? Entonces cuando salió este tema, pues yo me apasioné por el rollo de la animación y empecé a ver qué pasa si le pico este botón, qué pasa si hago esto, qué pasa si hago lo otro. Y todavía estaba por ahí, por la secundaria, más o menos. Cuando llegó el momento de elegir carrera, pues me dijeron, métete a computación porque es sí, animación por computadora, ¿no? Dijo en computadoras, Computadora, animación. animación, y dijeron ingeniería en computación. Y total que mi primer carrera fue ingeniería en computación. No terminé porque al final me di cuenta como que algo está raro aquí, no está Sí, aquí yo funcionando no veo nada de la animación. ¿Dónde está Toy Story ¿dónde aquí? está Toy Story? ¿Dónde está el Woody? ¿Dónde está? ¿No? Se lo robaron. Entonces, de esto, pues salí de la carrera, no la terminé, estuve un tiempo solamente trabajando, pero todavía con esta inquietud de las artes, ¿no? Escuché un programa de radio que estaban anunciando una clase muestra de actuación. En mi vida había hecho actuación, pero pues tenía el tiempo, tenía la curiosidad de tomar esta clase y dije, bueno, pues no pierdo nada, ¿no? Entonces, asistí a la clase, me encantó. Vi como un vínculo entre contar historias, que pues yo lo quería hacer a través de la animación, y contar historias a través de la actuación. Entonces, a partir de eso fue que dije, ¿sabes qué? Como que sí me gusta este rollo. No lo había probado, pero vamos a darle una oportunidad. Estuve año y medio en ese taller y pues llegó el momento de retomar la carrera universitaria. Cuando empecé a ver las opciones, pues me fui inclinando sobre la actuación, la actuación, la actuación. Y pues yo vivía en Ensenada, así que la única opción que me parecía viable era la carrera de teatro en Tijuana. Entonces estudiaste teatro. Estudié ¿Hace teatro. cuántos años terminaste la carrera? Ya va para 10 años. Mucho tiempo. Ya va para 10 años. Pues me fui, ahora sí que sin conocer a nadie, sin tener recursos de estudiambre a una ciudad que no conocía. Y pues empecé a conocer pues a la gente del medio, a mis maestros, todo el mundo ya sabía mi historia, que pues no viven en Tijuana, pero vienen en Ensenada y se va de raite y además anda batallando, ¿no? Entonces de una u otra forma pues me empecé a meter pues a trabajar en proyectos, trabajé con varios de los directores importantes de Tijuana, de Mexicali. Recién llegué y surgió el bicentenario de la revolución y nos invitaron a participar a varios alumnos en un evento que había en Secut, ¿no? Entonces empezamos a trabajar con proyectos de los que ya estaban más avanzaditos y digo, ay, bien orgulloso, ¿no? Porque me voy llegando y ya me van invitando a proyectos. Y después en otros proyectos también para otras compañías. Trabajé con Saúl Arriola de Dramatics, por ejemplo, con Daniel Serrano, con Ángel Nuzagaray. Me tocó trabajar en esos tiempos mientras seguía yo estudiando. Cuando empecé yo a estar más tiempo en Tijuana, pues surgió esta cuestión de pues también generar otros recursos, ¿no? Entonces me metí mucho al lado técnico del teatro. Me invitaron a trabajar como técnico del teatro de la UABC. Y estuve trabajando pues en las tardes. Era mi trabajo ir al teatro como técnico de iluminación de audio. Pues todos los días estaba metido. Desayunaba, comía y cenaba teatro, actuación,
proyectos y demás, ¿no? Y era yo el único loco que en las obras de teatro traía una camarita, una handycam y grababa las obras de teatro, ¿no? Siempre era el único loco que estaba buscando la manera de que, ay, grabé la obra pero no se escucha bien, y buscar la manera de que se escuchara mejor, de conectarme a la consola de audio y escuchar los micrófonos directamente del teatro, ver la manera de que cada vez se escuchara mejor esta documentación de lo que hacía en teatro. Y siempre andaba con una cámara, ¿no? Entonces, de una u otra forma, vinculaba lo que por curiosidad tenía que ver con la producción audiovisual y con lo que era mi carrera como actor, como productor. Llegó un punto en donde surgió una invitación a hacer publicidad, y como siempre tuve la cosquillita de hacer animación, pues me aventé un stop motion, ¿no? Entonces, una empresa en Ensenada que se dedica a la venta de computadoras y hice yo... Computadoras otra vez, ¿no? Entonces, yo ya había trabajado en un canal de televisión de Ensenada y surgió que pues conocí a estos cuates y les dije, ¿sabes qué? Dame oportunidad, no te voy a cobrar, velo. Si te gusta, seguimos trabajando, ¿no? Entonces, pues ya me dio luz verde, tenían unos audios ellos que ya habían pregrabado. Era algo ecológico y eran unas vocecitas muy caracterizadas. Entonces dije, este audio me gusta como para hacerle un stop motion. Entonces agarré el audio y me puse yo a esculpir mis monitos, y tenía una camarita ahí sencilla y empecé a hacer mis stop motion. Y en este caso yo me enfoqué en la animación y el audio ya estaba prefabricado, ¿no? Les gustó mucho, me pidieron los monitos para que se los regalara al dueño y ya. Pues de ahí empecé a trabajar en publicidad animada para esa empresa. O sea que ellos te enviaban los audios de ellos y tú les dabas como una imagen, vida a las voces. Una vida en imagen, ¿no? En este caso en stop motion, después en 2D, luego uno que otro experimento en 3D. De manera muy autodidacta. Todo esto fue en mis ratos libres fuera de la carrera, ¿no? Pero al final me surgió pues esta curiosidad. Y pues me estoy formando como actor. Estoy trabajando en la área técnica, estoy siempre buscando mejorar la calidad de mi trabajo. Y ¿por qué no grabo yo también voces para estos personajes, para estos spots? ¿Por qué no escribo yo mis propios spots? No, ahora que mencionas eso, cuéntanos un poquito, ahorita que empiezas a decir cómo fue que fue tu inicio en el doblaje, cómo te nació la idea para Academy RT, cómo inició todo este viaje de fundar esta escuela, que ahora pues es una escuela bastante ya reconocida. ¿Cómo inició? Pues te digo, va derivado de este proceso, ¿no? La animación y la actuación, para mí el vínculo precisamente era este punto intermedio del doblaje, ¿no? Mi formación profesional fue como actor. Lo demás, pues es una formación a través del ser autodidacta, de estar picando botones, de estar jugando y ver resultados, ¿no? Mi conclusión fue que si quería seguir haciendo animación, pues tenía que enfocarme en un área. Entonces ya no en la producción de la animación, sino en la producción del audio o el generar el audio para estos proyectos, ¿no? Entonces, el punto intermedio entre seguir haciendo animación y seguir haciendo actuación, para mí fue el doblaje. Entonces ahí surgió que pues ya teníamos experiencia grabando cosas para radio, para tele local. Y empezamos a buscar hacer proyectos para clientes independientes. En esas temporadas, en esa época, pues todavía no había tantas opciones. Me tuve que viajar a la Ciudad de México a tomar algunos cursos de doblaje para especializarme en la técnica de doblaje. Y pues regresando, empezar a ponerlo en práctica, ¿no? El doblaje generalmente se centra en la Ciudad de México. Y ir a aprender doblaje, pues es ir a los lugares a aprender. Tal cual, en esa época no había muchos cursos, había muy, muy limitados los opciones de aprender. ¿Cómo se aprendía? Bueno, se les llama hacer sala, ¿no? Tú llegas a un estudio, obviamente con formación previa de actor, y pues si sabes que soy actor, me gustaría hacer sala. Y es la forma en que aprenden. ¿Qué significa hacer sala? Bueno, pues llegas al estudio, están los actores y los directores trabajando en una escena, te dan la oportunidad de estar ahí, bien, presente, o sea, bien. Literal como una sala ahí. Exacto, estás viendo lo que está pasando. Okay. Si puedes tener una libretita y estás escuchando atento lo que el director le dice al actor, cómo lo corrige, qué indicaciones les da, vas aprendiendo el lenguaje, ay, escucha tal palabra, ¿qué significa? Pues si no sé, la apunto y después a lo mejor pregunto o veo cómo me doy a entender qué significa esa palabra, ¿no? La terminología del doblaje. Entonces el proceso antes de los talleres era ese, hacer sala, ¿no?
Pero sí es bien importante que ya tengas una formación previa como actor, ¿sí? Porque ya el hacer sala es para aprender la técnica formal de doblaje, que es una especialidad de la actuación, ¿no? Dentro de mi carrera, bueno, pues es licenciatura en teatro. Se trabaja lo que es actuación, lo que es dirección, lo que es producción escénica, ¿no? Es diseño de escenografía, vestuario, maquillaje, la planeación de todo un proyecto logístico de teatro. Pero también está la parte de docencia, ¿no? Entonces empecé trabajando con talleres de actuación y poquito a poquito me fui animando. Primero invité a otros actores de doblaje a dar los talleres. Y conforme fui agarrando proyectos, pues ya dije, ¿sabes qué? Mi proyecto como tal no es tal cual la clase, sino generar un estudio de doblaje en Baja California, en donde no tenga que ir a la Ciudad de México forzosamente a poder laborar por allá, ¿no? Y para ello pues también necesito tener actores que estén capacitados, que tengan la formación. Y lo más complicado es la actuación, entonces la actuación me la da mi carrera. Y la técnica, la especialidad, pues fue lo que aprendí en la Ciudad de México haciendo salas, ¿no? Y que después en la práctica pues va reafirmando. Entonces, bueno, quiero tener un estudio de doblaje en Baja California, necesito actores de doblaje también en Baja California. Y de ahí surgió la escuela, ¿no? Actualmente tenemos la fortuna de tener ya actores que han trabajado en proyectos oficiales, tanto internos, porque nosotros como estudio ya estamos empezando a generar contenido, pero también tenemos la fortuna de tener alumnos que ya están trabajando en otros estudios de doblaje, que ya tienen llamados remotos, ¿no? Hace poquito te platicaba, ¿no? Sí, que sí. Tenemos un alumnito que ahorita le tocó hacer un pequeño personaje, unas pequeñas intervenciones en Hero Academia, grabando a distancia con Miami. Tenemos colaboraciones con Jack Studio de Perú, tenemos colaboraciones con Voice Media de Chile. Estamos trabajando con otros directores en donde pues de pronto los invitamos a dar talleres. Trajimos a Mario Arvizu a dar un taller para acá. Tenemos planeado traer a otros directores también para que vengan, conozcan a los talentos que ya están aquí. Y claro, también ellos aprendan de la expertise que tienen estos otros maestros, pero que también los escuchen a los alumnos y que vean que ya hay un nivel competitivo en donde pueden ellos trabajar también. No, y que también hay talento aquí en Baja California. Exactamente, ¿no? Ahorita mencionas eso de lo del lo remoto. Ahorita ya no es necesario, ¿no? Ya no es necesario ir presencialmente, ya sea donde sea que trabajes. Ahorita mencionaste Miami, este muchacho que está trabajando con esta producción de My Hero Academy, que no es necesario que haya ido, o sea, él lo hace desde acá, ¿no? Creo que es una de las ventajas actualmente de la combinación entre el trabajo de un actor de doblaje y la tecnología, ¿no? Ahorita ya no tiene que agarrar un avión para ir a donde sea que tenga que ir, sino que todo lo hace de manera remota. Antes de la pandemia ya existían algunas empresas que estaban empezando a trabajar el doblaje remoto, ¿no? Es complicado o era muy complicado anteriormente por pues la conexión de internet, las cuestiones de lag, ese tipo de cositas que de pronto dificultaban un poco el proceso. Pero más allá del aspecto técnico, la confidencialidad, ¿no? Una película que tiene muchas restricciones, que no quiere el productor que se distribuya información antes. Spoilers, ¿no? Pues tú sabes que de repente hay cada persona que puede llegar a tener esta imprudencia de, mira, aquí estoy grabando, y se toma la foto, ¿no? Y sale ahí un fragmento, está prohibidísimo, ¿no? Como actor de doblaje, no debes de hacer eso. O sea, si quieres tomar una foto, que se vea tu micrófono y tú. Pero la pantalla es propiedad intelectual de otra persona. No, de mandota, ¿no? Sí, entonces, y además es un círculo muy cerrado, ¿no? O sea, hay ciertos actores que son muy famosos, pero vemos muchos otros que estamos trabajando y no necesariamente somos famosos y aún así vivimos cómodamente de nuestro trabajo, ¿no? Y claro, cada quien está esperando que llegue el mono, que digas, ¡ay, ese mono famoso! Que me, ¿no? Pero pues, algunos les llega, algunos no les llega, algunos simplemente viven, disfrutan lo que hacen y está bien. O sea, no es la meta ser famoso, la meta es vivir de lo que te gusta hacer, ¿no? Sí, creo que debe de ser la meta, porque muchos buscan la fama. Creo que buscamos, porque todos nos dedicamos a esto, pero creo que es una idea efímera al final de cuentas, ¿no? Creo que lo más importante es dedicarnos a lo que nos apasiona y vivir de ello, ¿no? Aquí en Academia Art Team me comentas que no solamente dan cursos de doblaje,
también das cursos de actuación, cursos de... Vi aquí afuera un póster de maquillaje prostético o algo así. Entonces creo que hay diversidad, ¿no? En tu academia también. Bueno, como te decía, lo que yo estudié, uh-huh, pues la licenciatura en teatro, sí, pues abarca varias áreas, uh-huh, ¿no? En un inicio, pues sí estaba bastante amplio el abanico de, uh-huh, posibilidades. Hay cosas que por gusto sigo haciendo y que de repente me solicitan. ¿Sabes qué? Por ejemplo, a los makeup effects, uh-huh, ¿no? Prostéticos con látex y demás. Lo hago por gusto, aunque, uh-huh, oficialmente no lo hago profesionalmente o no lo hago constantemente, ¿no? Uh-huh. De pronto surge una invitación, me piden un prostético y si tengo tiempo se los hago, pero no es algo, uh-huh, que esté constantemente. Realmente ahorita me he enfocado mucho en la parte de actuación, sigo haciendo teatro, producimos comerciales, hacemos doblaje, ¿no? Pero como clases, pues la esencia es la actuación. Entonces, aunque vengan directamente a un taller de doblaje, uh-huh, van a pasar por actuación. Tienen que pasar por actuación. Uh-huh. Entonces, sí es bien importante tener eso bien claro, porque a veces llegan y quieren ya directamente pasar a la cabina y ya quieren grabar y ya quieren, y se ponen a hacer sus fandubs, ¿no? O sea, uh-huh, están fuera de clase y se ponen de acuerdo los que ya se conocieron. Ah, vamos a hacer cosa, ¿no? Un día después de la primera clase, ¿no? Así, oye, vamos. Y hasta cierto punto, qué padre, ¿no? Porque el entusiasmo hace que por la curiosidad hagas cosas. Pero, pues, el problema que le veo de pronto cuando se hace un poquito con esta inconsciencia, no sé si te ha tocado leer Un actor se prepara. Sí, sí. Bueno, pues, Stanislavski. ¿Qué pasaba en los primeros capítulos, ¿no? Decía que iba a interpretar a Otelo y lo que primero que hizo, pues, que se puso maquillaje se y puso todo, ¿no? Entonces dice, ya soy actor y soy Otelo, ¿no? Entonces... Sí. Es un poco lo que pasa con el fandom. La forma es importante, pero el fondo es importante. Entonces, si no tienes la conciencia de cómo trabajar tus emociones, no tienes la conciencia de cómo trabajar tu técnica vocal, si no tienes conciencia de cómo expresar una idea, una emoción, pues vas a estar repitiendo diálogos que te lees en el texto, ¿no? Y a lo mejor los dices muy bonitos, pero no hay fondo. No hay emoción. No hay emoción, ¿no? Entonces... Ese proceso, pues yo les llamo que es como un gimnasio, ¿sí? En donde de entrada, pues hay que ver, a ver, ¿cómo funciono yo? ¿Cómo hago para que si la escena requiere de que la emoción sea alegría y carcajadas? Porque a veces uno piensa que llorar es lo difícil. Ríete en doblaje. Al ritmo no tuyo, al ritmo del mono del personaje. Que está en la pantalla. Es de las cosas que para muchos es complicada. Porque tú te puedes reír de un chiste y tú te ríes a tu ritmo, pero ríete al ritmo de otro. Ríete con la forma del otro y que, uh-huh, se vea auténtico, uh-huh, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues, ¿qué me hace reír a mí? Tengo que saber yo qué me hace reír a mí y cómo puedo hacer el ejercicio de que si es doblaje, no tiene que sonar mi risa, tiene que sonar la risa del personaje que está ahí enfrente. Ah. Entonces, bueno, pues es un proceso de introspección que no es de la noche a la mañana. Es como si yo llegara al gimnasio, veo un cuate bien fuertote y digo, yo quiero ser ese. Y hago mi ejercicio al máximo un día. Y al día siguiente digo, ya soy yo un fitness. ¿No? Y la gente lo ve y dice, pues no, mano. No. ¿No? Aunque tú te sientas porque ya hiciste. Te faltan 5 años, carnal, ¿no? Exacto. Entonces, a lo mejor no es tan visual el proceso del actor, pero... tiene una mecánica muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes que hacer ese trabajo interno, que cuando te digan acción, tú ya entras en situación y conectas con la emoción que se requiere y puedas conectar con la técnica de doblaje que tiene que ver con los labiales, que tiene que ver, yo le llamo un proceso de espejo empático. ¿Por qué? Porque como no hay tanto tiempo, por ejemplo, en el teatro, tienes hasta 6-8 uh-huh. meses para una producción y ese 6-8 meses vas a ensayar y vas a trabajar con el director y vas a tener la manera de poder analizar tu personaje, aprenderte tus textos y demás, ¿no? En cine a veces te dan unas semanas uh-huh. antes el texto o a veces el mismo día te dan el texto y ahí te dan una indicación y ya estás trabajando. Eso en cuestión de un actor a la cámara y un actor de doblaje, lógicamente hay similitudes, ¿no? En cuestión de preparación sobre las emociones, conocer su voz, conocer su cuerpo, ¿no? Porque imagino que la corporalidad al momento de hablar también tiene mucho que ver, ¿no? Por ejemplo, cuando un personaje en una caricatura o dibujo animado, pues jala, ¿no? Avienta algo y quieras o no, esto, ¿no? Hace un en la voz, ¿no? Claro. Entonces,
el actor, me imagino que tiene que interpretarlo al momento de estar grabando la voz, ¿no? Pero en cuestión de diferencias, ¿tú qué puedes decir que hay de diferente en preparación o retos entre un actor de cámara y un actor de doblaje? Siempre está el dilema, y sucede mucho en casting, ¿no? Que dicen, ah, es que es de teatro, no sirve para cine, y es que es de cine, no sirve para doblaje, ¿no? Como esta situación. Ese no es de nada, no sirve para nada. Exacto. Mira, hay varios factores. De entrada, que hay diferentes caminos para llegar al mismo destino, ¿no? Hay personas que no tienen una formación académica, se formaron las tablas y son buenísimos, ¿no? Pero sus equivocaciones, sus errores, les ha costado en las tablas aprenderlo, ¿no? Hay personas que tienen una formación académica, pero no han tenido la suficiente experiencia en las tablas como para hacer esa correspondencia, ¿no? Y saben toda la técnica, pero no la aplican, ¿no? Y está el factor intermedio, ¿no? Que hay el conocimiento académico, pero además hay la experiencia en las tablas y que puede corresponder lo que sabes en teoría con lo que aplicas en la práctica. Lo ideal sería eso. El doblaje en México. ¿Qué piensas acerca del doblaje en México? ¿Crees que somos un país con suficiente preparación en cuestión de doblaje? Pues históricamente se ha demostrado que sí. Sin embargo, actualmente ya hay mucha más posibilidad de colaborar con otros países. Sudamérica, Argentina, Chile, Perú tienen sus propios doblajes y están trabajando mucho actualmente. Y bueno, es algo que nutre a la industria. Lo que sí varía mucho todavía es la forma en que se cobra el doblaje, ¿no? Por ejemplo, México tiene sus tarifas y dentro de cada estudio pues tendrá sus propios parámetros, ¿no? Hay ciertos tabuladores que en teoría se deben de respetar en México, pero a final de cuentas, pues como en cada empresa te va a pagar una cantidad acorde a sus criterios, ¿no? Sin embargo, en el caso de México se paga a partir de la unidad de medida loop, ¿no? Que el loop es anteriormente pues era un cacho de cinta de video, de cine, en donde se repetía y es lo que se grababa y se quedó como la unidad de medida que se utiliza para pagarle al actor. En México el llamado mínimo, por ejemplo, son 6 loops, que cada loop equivale a 20 segundos aproximadamente o 15 palabras. De ahí ligeras variaciones, en algunos estudios tienen que son 20 palabras, 25 segundos, dependiendo el estudio tiene ligeros variables, ¿no? Pero es más o menos un estándar. El llamado mínimo son 6 loops y a partir de eso más o menos entre 280 a 300 pesos es el llamado mínimo. En otros lugares, por ejemplo, en Argentina, en Chile, en Perú, tienen sus propias formas de tabuladores, sus propias maneras de trabajar. Tengo entendido que lugares como Perú, en algunos lugares de Perú, se trabaja por tiempo grabado, ¿no? Entonces, por ejemplo, de cierta manera suena bien, pero los actores que son muy eficientes, los actores que son muy buenos para sacar los loops, o sea, sacan rápido el trabajo y les cobran menos, ¿no? Y cobran menos porque trabajan. Es como quien dice, a veces les conviene ser malos, ¿no? Entonces hay cositas que pues se están ajustando o se están poniendo sobre la mesa. Actualmente hay varios congresos que trabajan el tema de locución, que toman el tema de doblaje. Y ahí es donde se reúnen pues artistas de diferentes nacionalidades y empiezan a hablar de estos temas, ¿no? No tanto en la calidad del trabajo, porque a final de cuentas puede haber talento en cualquier parte del mundo, sino en temas que tienen que ver con tabuladores, con formas de cobrar el trabajo. Y cada quien es libre de hacer sus negocios como les mejor les parezca, ¿no? Pero se ha estado buscando hacer una especie de unificación para que sea una competencia leal y no desleal, ¿no? Que no compitas por precio, sino que compitas por calidad, ¿no? Y que todos tengamos la oportunidad de trabajar y colaborar. Actualmente se trabaja de manera remota en muchos casos y tienes la oportunidad de trabajar con estudios, como te comentaba, de Perú, de Chile, de Argentina, de Miami, de la Ciudad de México. Tan solo en la Ciudad de México hay más de 40 estudios de doblaje diferentes, ¿no? Que pueden trabajar físicamente en esos estudios, también de forma remota. Entonces, a partir de la pandemia surgió esta posibilidad de poder trabajar y colaborar con diferentes países en un solo proyecto, y eso pues lo nutre, porque al final de cuentas no se trata de competir por nacionalidades, sino simplemente de colaborar en cuanto a calidad de trabajo.
de alguna manera podemos decir que le combino al mundo del doblaje el hecho de esto de la pandemia, ¿no? ¿Tú crees que cualquier persona, por ejemplo, cualquier persona con una voz, ¿no?, tenga la posibilidad de dedicarse al doblaje? O hay como ciertos requerimientos, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una voz que a veces la barro mucho, ¿no? A veces no se me entienden algunas palabras, ¿no? Pero conozco gente que tienen voces muy pues, graves, agudas, y lógicamente les dices, oye, tu voz está buena para el doblaje, ¿no? O sea, cualquier voz podría, cualquier persona podría dedicarse al doblaje. Mira, si tú ves una película, vas a ver diferentes tipos de personajes con diferentes tipos de voces. Y si va a doblarse esa película, que a lo mejor viene del inglés al español, o del japonés al español, o de cualquier idioma al español, pues va a ir todo tipo de voces. O sea, no hay que un tipo de voz en particular que solamente ese tipo de voz funcione para hacer doblaje. Entonces, si tu voz es grave, media, aguda, realmente eso no es lo que determina que puedas o no trabajar en doblaje, ¿no? El primer paso es entender el proceso de formación de actuación. Teniendo una formación de actuación es tu primer paso. De ahí, pues, conocer técnica vocal, ¿no? Saber cómo utilizar tu instrumento vocal. Y nuestra voz es un instrumento musical que produce sonidos graves, medios, agudos. Y aprender a utilizarlo, pues, te da más ventajas, ¿no? Sin embargo, la mayor parte del tiempo, la voz que vas a utilizar es la media, la voz cotidiana, la voz que es creíble, convincente. Tu voz normal. Tu voz normal, exactamente. En 4, 5, 11 y 2 se va a hacer a un taller a Tijuana, ¿no? Así es. La información va a estar en nuestras redes sociales para que vayan y chequen y revisen el plan de estudios y se animen. Creo que va a ser un curso muy, muy completo, muy, muy padre, que aquí solamente tocamos pues temas por encimita para que pues se vayan dando una idea de lo que se va a ver ahí en el taller. Esperamos verlos por ahí. Pues Daniel, pues muchas gracias por dejarnos entrar aquí a tu academia. Te agradecemos mucho estos minutos que pasaste con nosotros, en contarnos un poco de tu historia, de cómo fue que nació todo esto. Nos vemos el 4 y el 5 ahí en Tijuana. Bienvenidos, ahí los esperamos. Muchas gracias, Daniel. Pues, y gracias a ustedes también por estar con nosotros el día de hoy. Y nos vemos el próximo Paralipsis Sessions. Gracias.